Bienvenidos a un nuevo programa del Asadito, hoy desde la ciudad de Capiobí, para conocer más sobre la historia de un extraordinario futbolista misionero que triunfó tanto a nivel nacional como en el exterior. Jugó en Guaraní Antonio Franco, aquí en la provincia de Misiones, también debutó en Primera División jugando para Deportivo Español y después triunfó en el exterior, en México, donde jugó en varios equipos, entre ellos el América, donde incluso fue campeón. Tuvo la posibilidad también de tener su paso por la selección nacional en su momento con Daniel Alberto Pasarella. Prepara el asadito para nosotros, Hugo Castillo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a vos por recibirnos acá en tu casa también y en este hermoso emprendimiento familiar. Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, esperando. ¿Cómo te trata tu gente en tu pueblo en Capiobí? Bien, muy bien, perfecto. Ya acostumbrado hace bastante que hemos regresado con toda la familia, así que 10 puntos. Bueno, vamos a compartir un asadito. Muy bien. ¿Sos de hacer asado vos cuando te tocan las reuniones familiares o le...? Casi siempre. ¿Sos un virtuoso en eso del asado o un voluntario? No. Hago lo que puedo, me defiendo. ¿Alguna técnica en especial para encender el fuego, por ejemplo? No, depende del asado. Normalmente uso carbón, depende que usamos leña. Uh-huh. Se puede hacer un poquito más rápido, un poquito más lento, depende de la ocasión, pero lo importante siempre es compartir con amigos y familia. ¿Y para preparar la carne? No, nada en especial. Digo, por ahí te quedó alguna costumbre, no, estando tanto tiempo en México. El asado con sal, y sí se pueden agregar cosas como hacer salsas y cosas picantes que son de allá, pero acá la carne, si le echas eso, les quitas el sabor espectacular que tenemos. ¿Te quedó alguna técnica de esas que aprendiste quizás allá? Sí, de la salsa sí. Lo haces a tu gusto, pones a la parrilla el tomate, el chile jalapeño, que lo venden aquí en Posadas, y bueno, después eso lo triturás o lo licuás en forma conjunta y te queda una salsa picosita rica. La mayor parte de tu carrera y de tu vida deportiva la viviste allá en México, ¿no? ¿Había tiempos para un asadito? Sí, o si no la buscábamos y no ingeniábamos para conseguirla. Pero el asado es infaltable, como buen carnívoro que somos nosotros los misioneros, así que... ¿Y con quién te juntabas habitualmente? Lo argentino, la colonia argentina es grande en México, los equipos donde estuve siempre había argentinos y nos juntábamos siempre. Pero también muchos mexicanos que se deleitaban con los asados y los cortes que son diferentes, siempre se hacía asado con ellos también. ¿Y hoy acá en Capiobí a quiénes están siempre en tu mesa para un asado? Sí, mi familia, mis viejos que bueno, mucho tiempo lo dejé ver y de compartir asados así en fechas significativas. Y bueno, amigos que nos juntamos a jugar un fulbito, un partido de pádel y seguimos con un asadito siempre. ¿Amigos que quedan de la infancia? Sí, de la infancia, del fútbol cuando empezamos acá. Es un círculo ya. ¿Y que de los que te dejó la profesión hoy? Y lo que me dejó la profesión, hay algunos acá, pero la mayoría los tengo fuera, porque lo decías al principio, mi carrera la hice en México.
aunque en alguna oportunidad me decías, Ricardo Rojas, por ejemplo, vino a compartir un asadito con vos. Sí, Ricardo, bueno, con Ricardo arrancamos juntos, por ejemplo. Después coincidimos en Guaraní la última vez y después él tomó su rumbo, yo mi rumbo y bueno, ahora coincidimos otra vez de regreso acá los dos. Bueno, te invito a que veamos cómo preparas la carne, cómo preparamos todo en la parrilla y después nos sentamos en la mesa a disfrutar una rica picada de Campo San Isidro y charlamos más sobre tu vida. Muy bien, bienvenidos. Gracias. Pasen.